Bienvenidos amigos, amigas, gente guapa, gente fea, gente medianamente sexy, bienvenidos a este video. Hoy os traigo el juego de The Bunker 16. Es un juego que encontré en Game Jolt gratis. Os dejaré el link en la descripción para que le puedas echar un vistazo. Tiene buena pinta, por lo poco que he visto, y no he leído nada para no spoilearme. Así que, sin más hablar, démosle a Start New Game. Introducción, tu nombre es Peter Reed. Tú estabas en una estrondosa tormenta y entraste en un búnker abandonado. Y tan pronto como entraste dentro, la puerta detrás tuya se cerró. Tú tienes una linterna contigo, algo de comida y algo de agua. Tu meta es encontrar la manera de salir de aquí. Las baterías no duran para siempre. Presiona E para continuar. Presiona WASD para mover a tu personaje. Usa el mouse para ver a tu alrededor. Presiona F para habilitar la linterna. Y para mostrar diferentes tipos como de efectos, presiona E para utilizar los ítems y aquí nos dan una pista. Asegúrate de leer todas las notas. Las puertas las tienes que abrir primero por la manecilla, creo, o el mando, creo. Y entonces podrás abrir las puertas por ti mismo. Ok. Ojo, se escucha la lluvia. Efectos de calidad altísimos. Calidad finísima, ¿eh? A ver. Vale, ya estamos dentro. Supongo que esta es la puerta que se nos cerró. Vale, me voy a apurar porque nos han dicho. ¿Puedo interactuar? Sí. Nos han dicho de que la batería no dura, así que voy a darme prisa. No voy a estar gastando tiempo. Hello. ¿Aquí hay algo? No. Vale. ¿Esto qué es? Los baños. La estética nos recuerda un poco a Timore. Porque a mí sí, ¿eh? O sea, también os digo que tampoco he visto muchos juegos con estéticas de este estilo. Así que Timore es lo más parecido, la verdad. Vale, pound, 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 pound. Vale, hay una nota. Pound, pound, pound. A ver qué dice. Voy a apagar la linterna para no gastar la batería. A principios de noviembre 1, diario de George Walker. Estaba en una tormenta y entré en este búnker abandonado. Tan pronto como estuve dentro, la puerta detrás mía se cerró. Ahora no puedo abrirla. La puerta tiene como un mecanismo de autobloqueo, creo, cuando esta se cierra. Parece como que tiene un hueco para una llave, pero por supuesto no tengo la llave. Vaya por Dios, mala suerte mi compa. A ver. Siento que la sensibilidad la tengo alta, voy a bajarla. Porque no quiero marearos. Y así disfrutáis el Let's Play. Vale, hay un foco ahí. Supongo que aquí podemos encender la luz. Supongo que me darán la opción para encender la luz. Y así ahorro más batería, digo yo. Y parece que todos los switch están en on. Pero no sé. Hay una taza. Vale. Creo que dice lo mismo. Demonios. Supongo. No, he supuesto de que no tendría señal aquí. Son las 10 pm. Necesito encontrar la manera de salir. Espero que haya alguna salida de emergencia o una ventana para alargarme lo más pronto posible. Doy gracias a quien ha inventado la linterna y la batería. Espero que este lugar no sea tan grande. Yo también lo espero, mi pana. Pero por lo que veo es bastante grande y parece un laberinto. Vale, unas escaleras. A ver aquí, ¿qué hay? Yo por si acaso reviso. Porque vaya a ser. Vale. Como a principios de medianoche, noviembre 1, diario de George Walker. Aquí no hay ninguna salida de emergencia ni tampoco ventanas. Esto podría haber sido bastante fácil, pero no lo ha sido. Tengo que comenzar a buscar para la llave y desbloquear la puerta principal. Ok, esto no puedo interactuar, ¿no? Vale, aquí hay un enchufe. Vale, ahí hay un switch. Mi pregunta es, ¿tengo que buscar
unos fusibles o qué pasa. He estado buscando por 1 o 2 horas, pero no he encontrado ninguna llave aún. Si tuviera una palanca, creo que es, pudiese quizás remover los tornillos que hay en la puerta. Pero por supuesto, no tengo una palanca conmigo. ¿Quién toma una palanca antes de salir? ¿Verdad? Pues mira, si hubieras tenido una palanca, te hubieras ahorrado todo el viaje, pero bueno. Hostia, he vuelto al principio. Fuck. Espera, de aquí puedo. No estás cansado aún, vale. Pues supongo que no he buscado en todos lados. A ver. Vale, aquí tomé el camino para allá. No he visto acá. Vale, la cocina. ¿Qué es esto? ¿Dónde están todos los fusibles? Presiona las teclas correspondientes, bueno, los números correspondientes de tu teclado. 1 para kitchen, 2 para la oficina, 3 para los dormitorios, 4 para como el puesto de municiones, 5 para la entrada o el storage y el 6 el hallways. A ver. Ah, mirad, se mueve. Me sirve. Vale, estamos creo que en la cocina, así que voy a darle la luz. Hombre, por supuesto. ¿Hay algo aquí? Uy, creo que se subió mi personaje encima. Vale, pero no hay nada. Vale, esta nota. No hemos leído esta nota, ¿no? No. No tengo reloj, pero asumo de que ya es casi medianoche. No tengo señal, demonios. Bueno, he perdido la señal, demonios. Estoy muerto del cansancio. He visto, creo que como unas literas en alguno de los cuartos. Tomaré un pequeño descanso y continuaré buscando la llave cuando me despierte. Ok. Vale, mirad, está todo iluminado ahora. Vale, los cuartos, creo que era bajando aquí, moviéndome por aquí. Mi pregunta es, ¿puedo encontrar más fusibles? Porque me gustaría bastante, la verdad, que estuviera todo abierto. A ver, como no he visto a nadie, yo me duermo y dejo la puerta abierta. Si alguien quiere venir a saludar o hacerme compañía, pues que venga con todo gusto, la verdad. Yo no veo ningún problema. ¿Eso somos nosotros roncando? Sí, ¿no? Madre mía. Ojo. ¿Habéis escuchado? Se escuchaba a alguien andando y como abriendo puertas. Iba a decirle que ronca como todo un campeón. Porque madre mía, los ronquidos que tira. A ver. Escuché algo y me dio miedo. Noviembre 2, diario de George Walker. Cuando me levanté, escuché sonidos viniendo de fuera de mi cuarto. Espero que quizás alguien hubiese abierto la puerta principal y hubiera entrado al búnker. Tan pronto como salí del cuarto, escuché sonido. Bueno, los sonidos que escuchaba como que se fueron. La puerta principal seguía cerrada y no había nadie a mi alrededor. What the foco. Yo por. Señora, no esté triste.
Tengo como algunas cajas que revisar, pero no están en el mismo sitio de ayer. Parece como que alguien ha estado buscando en ellas. Did someone enter your bunker? Dice, ¿alguien habrá entrado cuando en el búnker cuando yo estaba durmiendo? ¿Podría que ellos siguieran aquí? Y si lo están, ¿por qué están tan callados? ¿Están escondiéndose de mí? ¿Estoy armado o me armé a mí mismo con una tubería y les he dicho a ellos que se muestren? Ok, a ver, señora, ¿se encuentra bien? ¿Estaba fría el agua? ¿Se quedó sin papel? Me voy. Leche, no hay botón de correr. A ver, ¿qué hay aquí? What the fuck? Aquí había más cosas. Que no me mienten. Por supuesto, no me han respondido. Como sea, es como que me voy a enfocar. Bueno, no voy a perder la cabeza. Y voy a buscar en el búnker otra vez. Aquí no hay muchos lugares donde una persona se pudiese esconder. Pero no puedo encontrar a nadie. ¿Es posible que ellos se hayan ido del búnker cuando yo estaba dormido? O bueno, cuando yo me desperté. What the fuck? Ay, benditas. Vale. Sinceramente no puedo encontrar a nadie. No he encontrado a nadie. He decidido esperar a que como que entren ellos de regreso. Y estoy armado con una tubería y ahora estoy como sentado en el concreto, en el suelo de concreto, creo que sí. Estoy guardando batería, el poder de la batería, y tengo que... Dice de que tiene que cambiar el fusible en donde está el hueco por el lugar, bueno, por la zona do como que es de la entrada y encender las luces. Vale, supongo que me están dando la pista, que ahora lo que tengo que hacer es ir, creo que a la cocina era, creo que sí, ¿no? Ir a la cocina y cambiar los switches, creo yo. He estado esperando por 3 horas. Esperando a que ellos entraran y nada ha sucedido. Todo lo que puedo escuchar es el sonido de la lluvia. He estado esperando a que comience como que no, he estado esperando como algo maravilloso que ellos como que vinieran aquí o que hicieran aquí. O parece como que algo maravilloso estuvieron haciendo aquí. ¿Qué es lo que ellos estaban buscando? ¿Y aquí habrá algo valioso? Ahora me voy a levantar y voy a buscar en el búnker otra vez. Quizás hayan perdido algo. Eso, esa es la actitud. Tal vez dejaron caer una llave. Escucho sonidos, what the fuck. Vale, una nota. Nada, aquí no hay nada de valor. Simplemente como cajas y barriles vacíos. Aquí no hay llave tampoco. Supongo que no hay nada que hacer, pero estoy esperando a que ellos vuelvan. Espero que no sean criminales. ¿Qué pasaría si ellos se escondieran algo aquí? ¿O encontraran algo escondido aquí? Y ahora que ellos ya lo han tomado, ya no piensen en volver. Está bloqueado, creo. Vale, pero no encuentro la cocina. ¿Dónde está la cocina? Uop. Pues nada. Estoy sentado en el piso, esperando en la entrada. Inspeccioné la puerta principal, pero no hay manera. Parece como que no se abrirá, o como que no la podré abrir por mi cuenta si no tengo la llave. En mi cabeza solo estoy como buscando opciones
que puedo como tener. Desafortunadamente aquí no hay mucho que pueda hacer. En efecto, solo tengo dos opciones, o solo dos he encontrado. La primera es abrir la puerta y salir de aquí, y la otra probablemente morir de inanición aquí, creo que quiere decir, o cansado. Vale. Qué actitud más, más buena la que tiene este compa. ¿No puedo ir a dormir? Nope. Vale, tengo que buscar. Esta nota creo que ya la leí. A ver, creo que no he ido a la cocina, ¿verdad? Porque esto ya lo vi. Luego me fui aquí. Vale. Vamos a apagar la linterna. Y vamos a ver. Vale, aquí hay una nota. Tengo como media hora esperando enfrente de la puerta con mi tubería. Quizás haya alguien que me escuche. Tengo que mantenerme con calma. Espero como mantenerme de pie o consciente. Tengo solo un poco de agua y algo de comida. Y casi nada. Como que no sé, como las tapas de las botellas están funcionando. Acabo de escuchar a alguien que acaba de susurrar mi nombre. Hostia. Cuidado, ¿eh? What the fuck? ¿Qué pasó? Hostia. Alguien estaba tocando la puerta. Ya, bro, no te preocupes. Espérate que me va a quemar el pan. Espérate, me lavo las manos. Listo. Buenas. Vale. A ver. Espera. Vale, disculpad que me estaban llamando. What the fuck? Me voy por un minuto. Me voy por unos minutos y comienza la locura. A ver. What the fuck? Ok, aquí ya no veo nada. No sé si es verdad lo que no. ¡Fuck! Ok. Ok, me voy por unos segundos y todo se vuelve una locura. What the fuck? ¿Pero qué acabo de encontrarme, tío? Bueno, ¿qué me acaba de salir? A ver. ¿Por aquí en estado? No, porque esta nota creo que es nueva. Nada, aquí no hay nada de valor. Ah, no, no, sí, esta ya la he leído. Hostia, pero esta puerta no estaba abierta. Vale. Aquí el cambio. Sé que requiere una key. A ver. Pound, 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 pound. Si comenzaras. No, si estuvieras dentro de las sombras por mucho tiempo, tu mente comenzaría a jugarte trucos. Es exactamente lo que me está pasando ahora mismo. Estoy como momentáneamente en las sombras. O estoy viendo momentáneamente sombras. Necesito irme a dormir. Probablemente, bueno, es probable que deje el cuarto de la puerta del dormitorio abierta en caso de que ellos vuelvan. Quizás como que traigan algo. Dibs, es que no me acuerdo qué significa. No puede ser peor que como morirme aquí. Vale, supongo que me han dado la pista de que me vaya a mimir, pues. Compa, si tú quieres que me mima, pues yo me voy. Vale, me han dicho de que deje la puerta abierta, así que yo la dejo abierta. Como dije la anterior vez, o por lo menos la anterior noche, el que quiera venir a mimir, que venga a mimir conmigo. Por mí no hay problema. Hay una litera arriba, que la aprovecho. Vale, otra vez el campeón ronca. What the fuck? Escucha. ¿Qué es eso? ¿Una sierra o algo que están arrastrando?
Va a subir el volumen. Están arrastrando algo, ¿no? Parece como algo metálico. O bueno, suena como algo metálico. A ver. Y nos despertamos, así como si nada, como Pedro en su casa. A ver. Noviembre 3, diario de George Walker. A ver. ¿Este es de alguien de que ha estado aquí o somos nosotros? Porque básicamente están narrando lo que nos está pasando a nosotros. Bueno, no sé. No he podido dormir bien. Me he despertado por unos sonidos que venían como algo fuertes que provenían de afuera. Sonaba como que fuera algo metálico o una roca pesada que alguien la estuviera como arrastrando en el concreto. Corría fuera del dormitorio, pero tan pronto como salí, los sonidos se habían ido. Otra vez. Vale. Ni modo, compadre. Parece que alguien está drogado. No voy a decir nombres. Peter. Ok. Uop, ¿y esto? ¿Por qué hay aquí un muro? Esto no está, este muro no estaba ayer. Esto no es posible, pero es un muro sólido de concreto. He usado este pasillo. Bueno, he estado siguiendo este pasillo para entrar como a la área del stores. Ahora ambos se han ido. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? Pues no sé, la verdad. Ya no me fío de los sonidos. Bueno, leamos. ¿Qué está pasando aquí? Allá donde jugó el bunker. Como que todo se ha vuelto loco en este búnker. Ha cambiado de la noche a la mañana. O sea, ha cambiado en una noche. La cocina que estaba escaleras abajo. Bueno, la cocina estaba antes de escaleras abajo, pero ahora está a la derecha de la entrada. Todo parece como haberse dado una vuelta. Todo se ha ido. El rest room, como el cuarto de descanso, ¿no? O el, sí, supongo que sí. Ahora directamente está como antes de la cocina. Estoy perdiendo mi cabeza. No puede ser posible. No puede ser. Esto simplemente no es posible. Bueno, parece que no dormir bien te ha afectado, mi pana. Hostia, ¿y el baño? Me acuerdo que aquí estaba el baño. Pero bueno, y ese desprecio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué tanto desprecio, eh? ¿Para qué la caja? Las cajas no se tiran. Escuché como alguien venía. Pero no hay nadie. Fuck. Cierra. Cierra. No me fío. No me fío ni un pelo. Ya me tiraron una caja. A ver. Noviembre 3. What the fuck. Es que, ¿qué pasa con los sonidos, tío? Por un momento, como que todo parecía como simplemente un sueño. Comencé a como a sacudir mi cara y a golpetearla al mismo tiempo, o sea, como darme palmadas, pero no ayudaba. Seguía aquí. ¿Esto realmente está pasando? ¿Qué es este lugar? Escucho a alguien caminando a mi alrededor. Tengo que esconderme. Vale, pues creo que hice bien yéndome cuando escuché esos sonidos, ¿no? Creo yo. A ver, ¿qué hay aquí? No hay nadie, vale. Uf. La puerta principal, como que la he usado, pero por supuesto seguía cerrada. Siento como que si el pasillo hubiera, como que me estaban como guiando o llamando lentamente. No sé, esa parte no la entendí muy bien. Todo como que
es como que ahora el aire se siente más pesado. El sistema de ventilación se ha parado. ¿Es posible que me sofoque aquí adentro? Mi corazón está corriendo. Estoy sudando y mis manos están temblando. Como que cada vez se está poniendo peor. Y estoy teniendo un ataque al corazón. Pues puede ser, mi pana. A ver, no he ido del otro lado. Vale, la cocina. Me han dicho, bueno, no, me han dicho de que ahí avanzaba, ¿no? Encontraba otra cosa. Vale, pues entonces, vámonos. ¡Oh! ¿Y esa cara? Bueno. ¡Ey, el baño! Fuck, viene alguien. ¿O no? Vale, una nota. Sigo aquí. Me siento un poco mejor. Pero mis manos siguen temblando. Tengo que salir de aquí. Ahora. Estoy intentando como arrancar los tornillos que hay en la puerta de enfrente. Con mis manos sin nada, creo. O sea, como solo con sus manos. Ahora estoy sangrando y mis manos están rasguñadas. He intentado rondar cuando he escuchado, o sea, he intentado como girarme cuando he escuchado que alguien susurraba mi nombre detrás mía, pero cuando observé o miré, no había nadie. Vale. Parece que alguien se ha fumado un porro. Vale, voy a quitar la linterna, que aquí hay luz. No estoy solo aquí, nunca lo he estado. Escucho sonidos como muy, muy fuertes. En la oscuridad, susurros en la oscuridad. Y voces que cada vez se hacen más potentes. Estoy sudando por completo y debería tomar más, pero ya no me queda agua. Como que es complicado respirar, siento como que estoy en la punta más alta de una montaña y que cada vez me cuesta más dar un paso. De hecho, la costumbre de encender la luz, perdón, la linterna. Fuck. What the fuck? Ha cambiado el cuarto por completo, a ver. Ok. Está bien el juego de momento, me está gustando. Lo que sí es que no sé qué tan largo es. No veo. ¿Hay algo? Pues no. Vale, aquí hay una nota. Oh, y aquí hay otro. Es otra nota. Debería haberlo sabido. Diana es una espía infiltrada. San la atrapó cuando ella intentó escaparse de aquí en la mañana. Ella intentó robar un mapa y algo de comida, o raciones de comida. Ella pagará por esto. Nosotros confiamos en ella y ella simplemente nos traicionó. Primero, como que utilizaremos algo para cortarle la cabeza a ella, creo que no sé, algo así, pero como que iban a ocupar algo filoso con ella. Aquí hay una pintura con la, como con lo, con unas impresiones que dicen God Mean Ons. Creo que hay una aquí, ¿no? Yes, ahí está. Dice de que crees en Dios o crees en los fantasmas, pero juro que cuando me aproximé a ella o cuando me acerqué, he visto una cara en ella. Solo ha sido por una fracción de segundos, pero ahí estaba. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son las personas en la pintura? ¿De dónde vienen esas voces? Estoy cansado. Vale, supongo que me han dicho que... Bueno, creo que me han dado la pista de que me tengo que ir a mimir. Me voy, me piro. Yo es que directamente me voy. A ver, espera, voy a hacer una pausa porque quiero revisar algo. Vale, estaba comprobando que todo estuviera en su... en su respectivo lugar. Así que vamos a... Creo que lo que quieren es que me vaya a mimir.
Y creo que por aquí regreso a... Fuck. What the fuck? Hostia, casi se me sale el cocoro. Duerme. Duerme, y esta vez cierro, porque es que no lo siento, pero no quiero a ese señor durmiendo conmigo, la verdad. Suena mal, lo sé, pero es que no quiero que esté conmigo. O sea, me asustó. Fuck. Casi se me sale el corazón. ¿Y esto? No me digan que me... No, que lo voy a tener que ver. No, leches. O esto es un sueño. Escucho gritos y cosas y una risa medio rara, pero no veo nada. What the fuck? ¿Escuchéis eso? Okay. Vale, supongo que fue una pesadilla, ¿no? Porque ahora no nos hemos levantado. Algún tiempo en noviembre, vale. Ya no sabemos en qué fecha estamos. Diario de George Walker. He dormido mal otra vez, creo. O casi. He perdido el sueño otra vez. En mis sueños he visto como que seguía en este cuarto y las paredes se estaban moviendo. El cuarto parecía como que se estuviera, no sé, como atrayendo, o sea, como que se estuviera haciendo más chiquito. Me levanté y estaba sudando y gritando y como con una respiración agitada. Siento miedo ahora. Creo que miedo quiere decir. Corrí afuera del agua y de comida. Creo que como que quiere decir que se le ha acabado el agua y la comida. Escucho a alguien gritar otra vez. Ahora solo nos queda la litera. Vale. What the... Parece... Parece que a alguien le cayó mal la comida y tiene un poquito de dolor de cabeza. No sé. Parece. Señora, cálmese. ¿Qué le pasa? La puerta principal se ha ido. Siempre ha estado aquí, pero ahora se ha ido. ¿Por qué esto me está pasando a mí? Estoy comenzando a... Dice de que he estado como recorriendo alguna cosa en el pasado que ya se ha hecho o algo así. Esa parte no la he entendido. ¿Esta es la entrada? Hostia, pues sí, ¿no? Esta era como la entrada. A ver. ¿Aquí qué hay? Vale, los baños, pero no hay nada. Vale, pero ahora... Otra vez todo esto... Normal, creo. Oye, una mesita con su banquito y todo, o sea, nos han escrito, vamos, de mejor manera no nos pudieron escribir la carta, o bueno, la nota esta. Stumble around aimlessly, es como que estoy como desorientado y cansado, creo que quiere decir, o como mareado. Estas pinturas feas, ahora hay más de ellas. Están intentando decirme algo. No lo entiendo. Pues no lo sé, mi pana. ¿Escucháis eso? What the fuck? What? Ah, vale, que he pasado por unas cabezas y ni me he dado cuenta. Bueno, buenas tardes, caballero. Vale. Ya me perdí, no sé dónde estoy. Pound, pound. Vale, otra nota. Aquí hay unas estatuas feas que parecen como una cosa en el cuarto.
Esto no estaba el día de ayer. Parece como que alguien las ha puesto como un líquido de concreto en una persona, sino como que alguien ha rellenado o ha metido a una persona, no en un líquido de concreto. Y ahora es como que se ha secado. La estatua como que mantiene una llave. ¿Me la está ofreciendo? Esta es la llave para la puerta principal, pero la puerta principal se ha ido. ¿Esto es una broma? Cuando tomé la llave, la estatua comenzó como a susurrar eso y es como que join me, como déjame entrar. Oh. Como que salté. Vale. Buenas tardes, señores, no los interrumpo. What the fuck? Vale, aquí está esto. Hostia. A ver. La llave abre como una cerradura de un cofre. En el cofre he encontrado una jeringa de morfina. Estoy completamente seguro que podría matarme. Esta es la única manera para salir de ahí, de salir de aquí. Esto es como que no hay otra mejor forma de morir en este lugar. Vale. Supongo que tengo que abrirlo, ¿no? Vale. Pues tengo una duda. ¿Se me acabará la batería si tengo la linterna todo el tiempo encendida? ¿O fue mentira? Porque... No sé. What the fuck. ¿Ya viene Impunka, mira? ¿Ya viene Punga? No sé. Es un zombie de The Walking Dead. Bunker 16 por Siren O. Zurich, vale, eso es contacto, supongo, la gente que ha trabajado con él. Bueno, gracias por jugar, gracias por hacer el juego, la verdad, está bastante bien. Pues está bastante. A ver, da miedo. No da miedo en sí la criatura o el monstruo que está en este lugar. Lo que realmente da miedo son los sonidos de fondo. Porque me ha asustado como 3 veces solo con escuchar el sonido de la mujer que, por ejemplo, estaba en la puerta y como que se comenzó a golpear con ella. Y los sonidos de que alguien venía caminando hacia nosotros. Esos fueron momentos en los que realmente me asusté. También cuando comenzaban así como de repente unos sonidos de como de suspenso. O sea, eso brutal. Muy buen puntazo en eso en el juego. Yo diría que la criatura que hemos visto, supongo que es como la criatura, ¿no? Que está en el búnker o la que maneja el búnker. Porque de repente parecía que se movían las cosas y demás, ¿no? Supongo que debe ser alguien que se quedó atrapado en el búnker y ahora lo domina, ¿no? Supongo. Está bastante bien. Me gustó. Cortito, pero está bueno. Espero que os haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Denle like, suscríbanse y compartanlo con sus amigos. También dejadme en los comentarios si queréis que traiga más juegos de este estilo. O si conocéis algún otro juego que sea más o menos de este estilo como el que acabo de traer. Y no me rollo más. Espero que os haya gustado. Lo que sea, dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.